ver si lo ubico. Muy bien, muy bien, muy bien. El tema de hoy trata de condensadores eléctricos. Aquí en la figura está un condensador. Un condensador. Este es un condensador. Está conformado por dos conductores. En la gráfica es un condensador de placas paralelas. Es un condensador de placas paralelas. Una de las placas tiene carga negativa. Tiene carga negativa, digamos, menos Q. Y la otra placa tiene carga positiva más Q. Las cargas son iguales, pero de signo contrario. Las cargas son iguales, pero de signo contrario. Se puede cargar estas placas mediante una batería, como está en el dibujo. Por supuesto, la carga positiva y la carga negativa. Y están separados por un material no conductor. Porque estas placas son conductores. Están separadas por un material no conductor que se llama dieléctrico. Dieléctrico. Entonces, este es un condensador. Es un dispositivo formado por dos conductores de forma cualquiera y llevan cargas iguales, pero de signo contrario. Llevan cargas iguales y de signo contrario. Un condensador es este dispositivo formado por dos conductores, en este caso dos placas metálicas, que llevan cargas iguales, pero de signo contrario. Y están separadas por una distancia. Esa distancia podría ser aire, pero también se pone un no conductor llamado dieléctrico. Ese es un condensador. Bien, estamos recordando algunos conocimientos previos. Ya alguien dijo lo que es la ley de Coulomb. Hemos visto básicamente dos leyes, la ley de Coulomb y la ley de Gauss. La primera ley de Coulomb se refiere a cargas puntuales y dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esa es la primera ley. La segunda ley que hemos visto es la ley de Gauss, que dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada
es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. El flujo de campo eléctrico, esta integral de campo por superficie, el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie imaginaria cerrada es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Esas son las dos leyes que hemos visto y que ustedes ya lo conocen. Tienen que memorizarlo y van a responder en el examen oral que está ya cerca. Y hemos visto dos definiciones. Una, el campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga. El campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga y sus unidades serán newton por coulombio. Y la otra definición es el potencial eléctrico. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga y se mide en voltios. El potencial eléctrico se define como el trabajo realizado por unidad de carga y se mide en voltios. Son esas dos definiciones que hemos visto. Y además la relación que existe entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico. La relación establece que el potencial eléctrico o la diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la suma integral del campo por el desplazamiento. A la suma integral con signo negativo, a menos la integral del campo por el desplazamiento. Conociendo el campo eléctrico, se puede encontrar el potencial eléctrico. Entonces, vayan memorizando e interpretando y también las unidades de estas dos leyes, de estas dos definiciones y la relación de estas definiciones de potencial y campo eléctrico. Disculpe, ingeniero, ¿puede volver a repetir la relación entre voltio y campo eléctrico? Con mucho gusto. Gracias. Esta es la fórmula. Entonces, como ven, potencial en B menos potencial en A. Esa es una diferencia de potencial. Entonces, repito. La diferencia de potencial o simplemente potencial, es igual a la integral negativa del producto escalar del campo por el desplazamiento. Del producto escalar de dos vectores, campo por desplazamiento. Una vez más, la diferencia de potencial o potencial entre dos puntos es igual a la integral negativa del producto escalar de dos vectores, campo por desplazamiento. Eso es. Bien, ahora, recordando esas definiciones y esas leyes que también se van a aplicar, vamos a volver a ver lo que es un condensador. Aquí está otra vez, ¿no? Otra vez tenemos el condensador eléctrico. La pregunta que siempre hemos estado indicando, ¿qué es un condensador? ¿Qué es un condensador? ¿Qué? ¿Qué es electrostática? ¿Qué es campo eléctrico? ¿Qué es potencial eléctrico? ¿Qué dice la ley de Gauss? ¿Qué dice la ley de Coulomb? Etcétera. En este caso, ¿qué es un condensador? Primeramente hemos visto el dispositivo, de qué consta y como ven es muy simple. Lo voy a enmarcar otra vez. Es esto. Entonces tiene aquí una placa de área A. Una placa de área A donde está la carga positiva. Una placa de área A donde está la carga más positiva. Y una placa de área B donde está la carga negativa. Ah, todavía. Entonces, este es un condensador. Sí, no, solo una. Ya. Un condensador está formado por dos placas
que también se llaman armaduras, placa, armadura, normalmente se llaman armaduras, son conductores. Está formado por dos conductores que tienen cargas iguales, pero de signo contrario. Y como aquí están viendo, están separadas por una distancia D minúscula. Separadas por una distancia. Además, entre las placas hay una diferencia de potencial. Voltaje, tensión o diferencia de potencial es lo mismo. Aquí tenemos entonces una DDP. Hay una DDP. Hay una DDP, una diferencia de potencial. Y por supuesto, como son cargas eléctricas, van a crear un campo eléctrico. El condensador entonces almacena energía de campo eléctrico. Bien, otra vez. Un condensador está formado por dos armaduras o dos placas que llevan cargas iguales y de signo contrario y están separadas por una distancia. Además, entre las placas o armaduras hay un voltaje o diferencia potencial y también hay un campo eléctrico. También entre armaduras se origina un campo eléctrico. El campo eléctrico irá de las cargas positivas hacia las cargas negativas. Vamos a verlo más adelante. ¿He explicado? Eso, Indro, eso que hay entre las dos placas, me dijo usted, es un campo eléctrico, ¿verdad? Sí. Ah, ya, ya, ya. Un campo eléctrico. Bien, también lo he escrito aquí. Lo que, además, esto les voy a pasar más tarde. ¿Qué es un condensador? Esa era la pregunta. ¿Qué es un condensador? Entonces, aquí está. Es un dispositivo formado por dos conductores, llámense placas, armaduras, de forma cualquiera, en este caso son rectangulares, que tienen cargas iguales y de signo contrario, y están separadas por una distancia. Básicamente, ese es un condensador. Es un dispositivo formado por dos conductores, de forma cualquiera, que tienen cargas iguales y de signo contrario, y están separadas por una cierta distancia. Ese es un condensador. También, por si acaso, lleva el nombre de capacitor. Un condensador eléctrico, también conocido frecuentemente como el anglicismo capacitor, proviene del nombre equivalente en inglés. Es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. Entonces, básicamente, la función, el objetivo que cumple un condensador es lo que hemos dicho. Almacena energía. Almacena energía. Almacena energía creada por el campo eléctrico. Almacena energía de campo eléctrico. Eso es la razón por la cual en muchos dispositivos, inclusive en aires acondicionados, en motores de movilidades, tienen un condensador. Por supuesto, no es plano como este, pero son condensadores que almacenan energía. Pero queda claro lo que es un condensador. Es un dispositivo formado por dos conductores de forma cualquiera, que tienen cargas iguales, pero de sentido contrario, más Q y menos Q. Separadas una distancia. Podría ser la separación aire, pero como eso es complicado, se pone otro material no conductor que se llama dieléctrico. También se llaman capacitores porque tienen la capacidad de almacenar energía. Y más adelante veremos la capacidad de un condensador. Entonces, cuando vean capacitor, en algún libro técnico, se están refiriendo solamente al condensador. Aquí podemos ver algunas formas de condensadores. El primero es un condensador plano de placas paralelas. Aquí está. Está, bueno, de todos modos está en un cuadro. La placa de área A.
Aquí no indica, pero una carga es positiva, no se indica aquí, pero una carga, una armadura más bien, tendrá una carga más Q. Y la otra armadura, no indica, pero tendrá una carga menos Q. Las cargas son iguales, pero de signo contrario. El dieléctrico, este material pintado como amarillo, porque evidentemente vamos a ver después que cuanto más próximas estén las placas, mayor será la capacidad. Entonces, sería muy difícil sostener sin que haya contacto, si solamente estaría separado por el aire. En cambio, podemos separar por un papel. Entonces, la distancia sería el espesor del papel, siempre y cuando el papel no sea conductor eléctrico. Entonces, puede ser plano de placas paralelas. A continuación tenemos un condensador esférico. Esférico. Está formado por dos esferas huecas. Una de área A, la interior, y otra de área B. Otra del área B. La carga está en la superficie. Apenas se nota aquí, dice más sigma. Sigma es la carga por unidad de área. En todo el área está una carga más sigma, igual es carga sobre área. Y la esfera azul tiene menos sigma. Lo mismo, puede ser carga más Q y menos Q. Ya dijimos, entre las armaduras siempre hay una diferencia de potencial. Entre armaduras hay una diferencia de potencial. Aquí, por ejemplo, hay una distancia. Y en esa distancia, por supuesto, hay un voltaje o diferencia de potencial aquí. Que representamos con la letra P mayúscula. Siempre va a haber una diferencia de potencial. Además, también va a haber campo eléctrico. Y el campo eléctrico va de cargas positivas hacia cargas negativas. El campo eléctrico, aquí lo voy a, si quieren dibujar. El campo eléctrico, a ver, con color. Verde igual. El campo eléctrico estaría yendo de la carga positiva hacia la carga negativa. Radialmente. Este sería el campo eléctrico en este condensador esférico. Entonces, ese campo eléctrico está almacenando energía de campo eléctrico. Aparte de haber una diferencia de potencial, hay entre las armaduras un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es el que almacena energía. Pero básicamente, esto ya solamente es de forma, que es esférico. También podría ser cilíndrico. A continuación tenemos un condensador de armaduras cilíndricas o conductores. Aquí ya en el tema esférico y cilíndrico ya no podríamos decir placas. Decimos armaduras o simplemente conductores. Un condensador está formado por dos armaduras que llevan cargas iguales y de signo contrario y están separadas por una distancia D. Aquí en el cilindro este, son cilindros coaxiales, es decir, que tienen el mismo eje. El cilindro interior, medio rosado, lleva la carga positiva de radio A. Y el cilindro exterior, medio celeste, lleva la carga negativa menos Q. Aquí está, en la última gráfica, está justamente lo que yo estaba dibujando. El campo eléctrico, que va radialmente. Esta es una vista superior del cilindro. Aquí tenemos una vista superior de este condensador cilíndrico. Como viendo de arriba. Si vemos de arriba, veríamos así.
Claro, por supuesto que el campo eléctrico no se ve, son líneas imaginarias representadas por líneas de fuerza que representan el campo eléctrico. Entonces, reitero, el condensador está formado por dos conductores o dos armaduras que llevan cargas iguales y de signo contrario. Su función principal es almacenar energía de campo eléctrico. Almacena energía de campo eléctrico. Ya dar la utilidad de esa energía es otro tema. Bueno, esta es la explicación esquemática, pero en la práctica los condensadores son más o menos como estamos viendo aquí. O sea, imagínense cómo hacer un rollo donde está una armadura, el dieléctrico y la otra armadura. Y se lo envuelve. Qué sé yo, con las disculpas del caso, si amerita, sería como un papel higiénico de hoja doble. Pero entre las hojas doble hay otra hoja que es el dieléctrico y se envuelve de esa manera. Son también bastante pequeños. Hay este condensador que se ve aquí en la gráfica, puede que sea de 1 centímetro, o más, o menos, o más delgado. Entonces, pero bueno, eso ya es la parte práctica. Aquí está una terminal para la carga positiva y otra terminal para la carga negativa. Por supuesto, tiene una cubierta, evidentemente, que lo aísla de otras posibilidades de conexión. Bien, ese es entonces un condensador. Bien, como decía, por el inglés, capacitor también se llama capacitor. Capacitor. Y aquí en el fondo blanco, en este cuadrito, está cómo se define la capacidad de un condensador. Esta es otra definición que también tienen que memorizar. La capacidad de un condensador. Aquí está en este fondo blanquito que lo voy a poner en cuadro. Vamos a mejorarlo. La capacidad de un condensador, aquí está. Se define como la carga de una armadura, cualquiera, porque en magnitud es la misma. La carga de una armadura en relación a la diferencia de potencial o voltaje entre armaduras. La carga de una armadura con respecto a la relación de voltaje o diferencia de potencial. Aquí en la figura tenemos evidentemente la carga. Por ejemplo, en este condensador tenemos la carga positiva. La carga positiva más Q. Más mayúsculas. Y en la otra armadura está la carga negativa menos Q. Menos Q. No importa, cualquiera se toma el valor de la magnitud, la carga. Y, como decía, entre armaduras hay una diferencia de potencial o voltaje. Diferencia de potencial o voltaje. B. Entonces, la capacidad del condensador se define como la carga de una armadura sobre la diferencia de potencial entre armaduras. Diferencia de potencial o voltaje entre armaduras. La carga se mide en coulombios. La diferencia de potencial o voltaje B en voltios. Y coulombios sobre voltio es faradio. Entonces, la unidad de medida de la capacidad de un condensador es faradio, se mide en faradios. Bien, entonces esa es la parte general. Otra vez tenemos aquí el condensador, plano de placas paralelas, dos láminas conductoras, son conductoras, pintado con color celeste. Una tendrá carga positiva, la otra carga negativa.
separadas por un dieléctrico verde. Ahora, de esta fórmula de capacidad, de esta fórmula de capacidad general que es esta, se puede deducir algunas otras. Por ejemplo, aquí volvemos a repetir. La capacidad de un condensador se define como la carga sobre la diferencia potencial. Aplicando la relación de campo y potencial eléctrico, ¿no? Se puede ver, y lo veremos más adelante en ejercicios, que la diferencia de potencial es igual al campo por la distancia. La diferencia de potencial es igual al campo por la distancia. Entonces, si se sustituye eso, se puede reemplazar y simplificar, y queda esta expresión última, que es la capacidad de un condensador plano, como indica aquí. Un condensador plano. Después vamos a verlo en los ejercicios. La capacidad de un condensador plano es igual a la constante de permitividad por el área de la placa sobre la distancia. Eso es. Bien. Esto, como digo, vamos a verlo en algunos ejercicios un poquito más adelante. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, el cálculo de la capacidad de un condensador esférico. Otra vez, la capacidad del condensador. La capacidad del condensador se define como la carga de una armadura sobre la diferencia de potencial B. C igual Q, carga sobre B, diferencia de potencial. Entonces, cuando se aplica esa relación de potencial y campo eléctrico, se encuentra que la diferencia de potencial para esferas es igual a la constante K por la carga y la diferencia de los inversos de los radios. Y con eso se saca una fórmula particular para condensadores esféricos. Lo mismo para el condensador cilíndrico. También con la relación esa de campo y carga se saca esta relación de diferencia de potencial. Se reemplaza y se saca la capacidad de un condensador cilíndrico. Esto vamos a verlo cuando hagamos problemas de condensadores un poquito más adelante, pero simplemente decirles de que si bien esta es la capacidad general de un condensador, la carga de una armadura sobre la diferencia de potencial, esta es la fórmula de capacidad de un condensador esférico. Y esta última es la capacidad de un condensador cilíndrico. Reitero, vamos a verlo esto un poquito más adelante. Bien. Sigamos. Vamos a ver entonces ahora la asociación de condensadores. Hay dos formas de asociar los condensadores. Una es en serie y la otra es en paralelo. ¿Cuándo es una asociación de condensadores en serie? Aquí veremos primeramente en la figura, en serie. Una armadura negativa, menos Q, aquí. Esta armadura negativa, menos Q, se está uniendo a la armadura positiva más Q. La capacidad 1, aquí está el condensador de capacidad 1. Capacidad 2 y capacidad 3. Entonces, la carga del condensador 1 negativa está unida a la carga positiva del condensador 2. Y la carga negativa del condensador 2 está unida a la carga positiva del condensador 3. Entonces, por eso, una de las características de la asociación de condensadores en serie es esta.
¿Qué armaduras de diferentes signos se conectan entre sí? Menos con más, menos con más. Estas son las características de la asociación de condensadores en serie. La primera, armaduras de diferentes signos se conectan entre sí. Ahora aquí tenemos la diferencia de potencial para cada uno. Decíamos, cada uno tiene una diferencia de potencial. Por ejemplo, vamos a indicarlo aquí. Aquí está el punto A y aquí está el punto D. D. Entonces, entre estos puntos, para cada condensador, aquí tenemos para el condensador 1 entre A y B, aquí para el condensador 2 entre B y C. Entonces, aquí hay una diferencia de potencial para el condensador 1. Sería la diferencia de potencial la diferencia de potencial entre A y B. Solamente este tramo. Aquí, para el segundo, tendríamos la diferencia de potencial entre B y C. Y para el tercero tendríamos la diferencia de potencial, la diferencia de potencial entre C y D. Por minutos, C y D. Esas son las diferencias de potencial. O sea, la primera entre A y B es la diferencia de potencial del condensador 1. La segunda entre B y C, potencial o diferencia de potencial entre B y C, es del condensador 2. Y la última entre C y D del condensador 3. Entonces, si se hace esta suma, va a quedar que la diferencia de potencial es igual a la suma, la diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Se pueden sustituir todas por una sola, entre A y D. Esta sería la total o equivalente. La total o equivalente. Entonces, aquí tendríamos la diferencia de potencial total o equivalente entre A, el primer punto, y D, el último punto. Se establece que la suma de las diferencias de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. O sea, la diferencia de potencial total, la DDP total entre A y D, es igual a la suma de las DDP individuales. Esa es la segunda característica de la asociación de condensadores en serie. También aquí lo he escrito. La DDP total es igual a la suma de las DDP individuales. La diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Bien. Entonces, seguimos. Aquí, por supuesto, si estamos conectando la carga positiva con la carga negativa, si se está conectando la carga positiva del primero, ¿cuál debe ser? La carga negativa del primero con la carga positiva del segundo, se van a neutralizar. ¿No? Se van a neutralizar. En este caso, aquí la carga sería cero. Se neutraliza la carga neta. En este caso, en el primer caso, la carga neta sería cero. Aquí voy a ponerlo. La carga neta en ese tramo sería cero. Lo mismo pasaría entre la carga negativa del condensador 2
que está unido a la carga positiva del condensador 3. Aquí también la carga neta entre estos dos, si se está uniendo, la carga neta también será cero. Carga neta será cero. Entonces, ¿qué queda? Queda la carga del primero, que es más Q, y la carga del último, que es menos Q. Queda esta carga del primero, que es más Q, y esta carga del último, que es menos Q. Eso significa entonces que en una conexión de condensadores en serie, la carga es la misma para cada condensador. La carga es la misma para cada condensador. Esta es una característica importante que se aplica en la solución de problemas de condensadores en serie. Eso es. Debido a que se conectan cargas de diferente signo, entonces vemos que las cargas interiores se neutralizan. Y en la capacidad equivalente, la carga total equivalente es igual a la carga de cualquier condensador. Entonces, estas son las características de la asociación de condensadores en serie. La primera, que es esta, ¿no? Uno. Cargas de diferentes signos se conectan entre sí. Armaduras de diferentes signos se conectan entre sí. Esta es la primera característica, ¿no? Armaduras de diferentes signos se conectan entre sí. La segunda, la diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. La tercera, la carga es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente. La carga es la misma. Y finalmente, como sabemos que la capacidad es carga sobre diferencia de potencial, la capacidad es carga sobre diferencia de potencial, la diferencia de potencial despejándose da Q sobre C. Se reemplaza aquí. La diferencia de potencial entre A y D. La diferencia de potencial entre A y D. A será la carga. ¿Qué carga? Q. Por la diferencia de potencial entre A y B. Y así sucesivamente se va reemplazando de cada uno. La diferencia de potencial entre B y C será la carga, que es la misma Q, sobre la diferencia de potencial entre B y C. Lo propio en el último. La diferencia de potencial entre C y D, aplicando esta fórmula, ¿no?, será la carga, que es Q, sobre la diferencia de potencial entre C y D. De modo que se hacen las simplificaciones correspondientes. Como la carga es la misma, se simplifica y se tiene esta fórmula, que es la fórmula de la capacidad de condensadores en serie. Esta fórmula. Y se lee así. C total o C equivalente, la capacidad total o la capacidad equivalente. Se lee así. El inverso de la capacidad total, es decir, 1 sobre capacidad total, es el inverso. El inverso de la capacidad total es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. Eso es. El inverso de la capacidad total es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. Es decir, 1 sobre C total, capacidad total, es igual a 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3. Esas son entonces las características de
una asociación de condensadores en serie. Repetimos, en la asociación de condensadores en serie, armaduras de diferentes signos se conectan entre sí, número uno. Segundo, la diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potencial individual. Tercero, la carga es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente. Y finalmente, el inverso de la capacidad total es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. Esa es la asociación de condensadores en serie. La siguiente es, por supuesto, la asociación de condensadores en paralelo. Igual, vemos las características. Como están viendo en la ilustración, entonces notamos que aquí está. El condensador de capacidad 1 tiene carga más Q sub 1 y menos Q sub 1. El condensador 2 de capacidad 2 tiene carga más Q sub 2 y menos Q sub 2. El condensador de capacidad 3 tiene más carga más Q sub 3 y menos Q sub 3. Como ven en la gráfica, las armaduras positivas todas están conectadas al punto A. Y las armaduras negativas todas están conectadas al punto B. Entonces, eso significa que, primero, la primera característica, armaduras del mismo signo se conectan entre sí. La primera característica, armaduras del mismo signo se conectan entre sí. Armaduras del mismo signo se conectan entre sí. La segunda, también hay una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial para cada condensador. Como vimos anteriormente, aquí voy a volver a marcar más exactamente. Aquí está el punto A. Y aquí está el punto B. Entonces, aquí hay una diferencia de potencial. Diferencia de potencial entre A y B. Entonces, en paralelo, tenemos aquí la diferencia de potencial entre A y B. Para llegar de A a B, podemos pasar por el condensador 1, por la parte superior. Para llegar de A a B, podemos pasar por el condensador 2, por la parte central. Para llegar de A a B, podemos pasar por el condensador 3 en la parte inferior. Eso significa que la diferencia de potencial es la misma para cada condensador. Lo propio aquí en el condensador equivalente. En el condensador equivalente también tenemos la misma diferencia de potencial. Aquí, en el condensador equivalente. Lo propio. Aquí estaría la diferencia de potencial. La diferencia de potencial entre A y B. Entonces, ¿cómo se explica eso? Que la diferencia de potencial es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente. La diferencia de potencial es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente. Bien. Por supuesto, cuando viene la carga por el punto A, se distribuye para cada uno. De modo que la carga total será igual a la suma de las cargas individuales. Esta sería la otra característica. En paralelo, la carga total es igual a la suma de las cargas individuales.
Aquí en el equivalente está como carga mayúscula, más Q. Más Q será igual a la suma de más Q sub 1, más Q sub 2, más Q sub 3. Aquí se cumple la ley de conservación de la carga. Es decir, viene por aquí la carga total. Digamos, está viendo la carga total más Q. Entonces, en el punto A, no se puede crear ni puede desaparecer la carga eléctrica. Es decir, en este nudo no puede aquí crearse ni puede perderse la carga eléctrica. Simplemente se fracciona de modo que la suma de las cargas sea equivalente a la carga total, lo que hemos puesto aquí. La carga total es igual a la suma de las cargas individuales. Otra vez, de la definición de capacidad, que es carga sobre diferencia de potencial, se despeja la carga y la carga será igual a diferencia de potencial por capacidad. Entonces, la carga total será la diferencia de potencial entre A y B por la capacidad total. La carga 1 será diferencia de potencial entre A y B por capacidad 1. La carga 2, diferencia de potencial entre A y B por capacidad 2. Y la carga 3, diferencia de potencial entre A y B por carga 3. Como la TDP es la misma, se simplifica y queda esta fórmula, que es la fórmula para encontrar la capacidad de condensadores en paralelo. Es más sencilla. La capacidad total es igual a la suma de las capacidades individuales. Entonces, repito, y esto es lo que tienen que estudiar, memorizar e interpretar. La pregunta sería, indique las características de la asociación de condensadores en paralelo. Ustedes dirán, la primera, armaduras del mismo signo se conectan entre sí. La segunda, la diferencia de potencial es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente. La tercera, la carga total es igual a la suma de las cargas individuales. Y la capacidad total también es igual a la suma de las capacidades individuales. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ingeniero, ¿puede poner una vez más, por favor, lo que era en serie? Para que termine de copiar. ¿En serie? Sí, por favor. Claro. En todo caso, yo, tras que acabe la clase, esto se lo voy a enviar. Un poco más abajo, por favor. Es que no se ve el tercero. Director, se lo voy a enviar. ¿Otras preguntas? ¿Preguntas? Ya está, gracias, ingeniero. Ya. Preguntas. Bien. Si no hay preguntas, entonces un descanso de 8 minutos para tomar un café, pararse y caminar, y luego continuamos por un tiempo más. Un descansito. Muy bien. Vamos a continuar viendo algunos problemas de condensadores eléctricos. Antes de eso, recordar una trilogía. Normalmente nos acordamos las trilogías. Por ejemplo, si yo digo salud, dinero y ¿qué falta? Amor. Con miedo. Está bien.
Salud, dinero y amor. Hasta han hecho canciones con esa trilogía. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Bueno, las trilogías nos acordamos con facilidad. Yo aquí quiero resaltar lo que es una palabra importante que se llama esta. Compromiso. Compromiso. Un compromiso es un contrato conmigo mismo, ¿no? Compro mi mismo, conmigo mismo. Es un compromiso conmigo mismo. Esto es importante. Yo podría afirmar que ustedes están estudiando ingeniería porque ustedes quieren estudiar ingeniería. Es muy raro el caso que su padre le mande estudiar ingeniería a su madre. Normalmente es muy difícil. Por ejemplo, yo quería que mi hija sea ingeniera, mi hija Gabriela. En el colegio era excelente estudiante de matemáticas, física. En los concursos de estos que hacen de bachilleres, ganaba premios en matemáticas, física. Yo quería que sea ingeniera, pero no es ingeniera. Ella ha estudiado arte, ha estudiado arte. Entre paréntesis, en el pabellón 260, donde está la oficina de física, hay un mural con un dicho de un físico, Blas Pascal. Me sorprendió porque ella con un grupo de compañeros hicieron ese mural. Véanlo. O sea que por eso es importante el compromiso con uno mismo. Bueno, ella hace su vida y todo eso es otra cosa. El compromiso es un contrato con uno mismo. Espero que ustedes asuman su compromiso de ser ingenieros excelentes en su formación. Y ese compromiso se puede desagregar en una trilogía: actitud, decisión y acción. Actitud. Por ejemplo, en este momento tenemos 82 participantes, ¿no? Pero creo que, si mal no recuerdo, vi la lista ayer, son 95 inscritos hasta la fecha. Algunos han faltado. Está bien, quizás tienen problemas. Un aspecto importante es la actitud. No actitud, no si puede. Actitud, yo quiero estudiar, yo quiero aprender, ¿no? Yo le pongo ganas, yo me esfuerzo. Decisión. Esta es otra palabra muy, muy interesante, la decisión. Inclusive, hay gente, por ejemplo, que piensa mal. Uy, surichilchi, me pone de mal humor. Deciden estar de mal humor. Inclusive, la felicidad, la tristeza, es cuestión de decisión, ¿no? Una persona decide estar triste, por cualquier motivo. Esto es uno puede también decidir estar feliz. Y, por supuesto, acción. Acción, acción, acción. Entonces, esto para que tanto ustedes como yo nos motivemos. Asumir el compromiso. Tener actitud, en este caso, en el estudio y en todo, ¿no? Decisión de practicar, memorizar, estudiar y hacerlo. Acción. Bien. Entonces, una vez más, voy a repetir. Alguna estrategia para la solución de problemas de física. Ya hemos hecho la primera, el compromiso. Actitud, decisión y acción. ¿Acción para qué? Para estudiar, dominar la teoría, fórmulas y unidades. Esto es importante. Dominar teoría, fórmula y unidades. Por ejemplo, ¿cómo se define la capacidad de un condensador? Se define como la carga de una armadura sobre la diferencia de potencial entre armaduras. ¿En qué se mide? En faradios. ¿A qué es igual el faradio? A la relación de coulombio sobre voltio. Bien, entonces, después del compromiso y dominar la parte teórica, entonces leer el problema, anotar los datos, verificar que las unidades estén en el mismo sistema. Si es posible, dibujar un esquema, elegir las formas de solución, hacer operaciones. Aquí faltaría uno: analizar el resultado. Es importante analizar el resultado. Bien, entonces, espero que
esto podamos nosotros aplicarlo en la solución de problemas. Problema número uno. Las placas de un capacitor tienen una separación de 2 milímetros en el aire. Calcular su capacitancia si cada placa rectangular mide 12 centímetros por 15 centímetros. Entonces, es el dibujo que hemos visto de un condensador de placas planas paralelas, rectangulares. Sus dimensiones son de 12 centímetros y 15 centímetros. Y la distancia de separación es de 2 milímetros. Calcular la capacidad. Bueno, esta es la fórmula que hemos puesto, después vamos a demostrarlo, de un condensador plano de placas paralelas. Esto es igual a la constante de permitividad por el área de la placa sobre la distancia de separación. En los datos, la distancia es 2 milímetros. Transformándolo a metros serían 0,002 metros. Un lado de la placa rectangular es de 12 centímetros, equivalente a 0,12 metros. El otro lado, 15 centímetros, equivalente a 0,15 metros. La constante de permitibilidad despejada es 8,85 por 10 a la menos 12, coulombio cuadrado sobre newton metro cuadrado. Como se conocen los datos, se puede calcular el área de la placa. Como esos rectángulos, sería lado por lado, A por B. 0,12 por 0,15, sale 0,018 metros. Y luego se sustituye. La constante de permitividad se conoce, el área también y la distancia también. Simplemente sería sustituir los valores en la fórmula y tenemos que la capacidad es de 7,965 por 10 a la menos 11 faradios. Este es el problema número uno, el primer problema más sencillo. Vamos a ir avanzando. Problema número dos. En la asociación de condensadores de la figura, calcular, inciso A, la capacidad equivalente. Inciso B, la carga de cada condensador. Inciso C, la diferencia de potencial para cada condensador. Entonces, aquí está la figura. Es un condensador que tiene tres condensadores asociados en serie. Capacidad 1, 4 picofaradios. Capacidad 2, 5 picofaradios. Capacidad 3, 8 picofaradios. Están en serie. Aquí he puesto un recordatorio de los múltiplos o sus múltiplos de una unidad. La unidad, digamos, metro, ¿no? 10 veces más pequeño sería decímetro. 100 veces más pequeño, aquí en la parte inferior, sería centímetro. 1000 veces más pequeño, o sea, 10 a la menos 3 sería milímetro. 1 millón de veces más pequeño sería micrómetro. 1000 millones más pequeño sería nanómetro. En cambio, 10 a la menos 12 es pico. Sería ya picómetro. En este es picofaradios, en este caso. Y en la parte superior, 10 es más grandes, decámetro, hectómetro, kilómetro, etcétera, etcétera. Bien, por ejemplo, para las unidades. Entonces vemos que es una asociación de condensadores en serie. La fórmula de la asociación de condensadores en serie indica que el inverso de la capacidad total es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. Entonces sería simplemente 1 sobre 4 más 1 sobre 5 más 1 sobre 8. 1 sobre 4 más 1 sobre 5 más 1 sobre 8 y la inversa de eso.
da 1,739 picofaradios. Pero se puede multiplicar por 10 a la menos 12 para llevarlo a faradios. Eso sería el inciso A. El inciso A. Calcular la capacidad del condensador porque están todos en serie. La fórmula en serie dice que el inverso de la capacidad total es igual a la suma de los inversos de las capacidades individuales. La carga de cada condensador, ¿no? La carga de cada condensador. Despejando de la capacidad total, que es esta fórmula, en general, la capacidad es la carga sobre diferencia de potencial. Despejando carga, la diferencia de potencial pasa a multiplicar. Y tendríamos que la carga total sería igual a la capacidad total por el voltaje total. Ah, el voltaje era de 25 voltios. 25 voltios. Entonces, la carga total se conoce. Aquí está. La capacidad total se ha calculado, ¿no? La capacidad total se ha calculado. Se conoce. La carga total también. Aquí está la capacidad total. Y como dato está el voltaje total, 45 voltios. Conociendo la capacidad total y el voltaje total, se saca la carga total. La carga total. 7,8255 por 10 a la menos 11 coulombios. Ya es la cuestión de la multiplicación. El problema dice encontrar la carga de cada condensador. Ah, aquí viene nuestro conocimiento de teoría. Una de las características de la asociación de condensadores en serie es que la carga total y las cargas individuales son las mismas. La carga total y las cargas individuales son las mismas. Esa es una de las características. La carga total y las cargas individuales prácticamente son las mismas. Carga total es igual a carga 1, igual a carga 2, igual a carga 3. Por consiguiente, la carga va a ser la misma para cada condensador. Que era la pregunta decía calcular la carga de cada condensador. Inciso C. Calcular la diferencia de potencial de cada condensador. Entonces, de la fórmula de capacidad, que es carga sobre diferencia de potencial, se despeja la diferencia de potencial, que sería carga sobre capacidad. La diferencia de potencial sería carga sobre capacidad. Por supuesto, si es el condensador 1, por ejemplo, el voltaje 1, voltaje o diferencia de potencial 1 será la carga 1 sobre la capacidad 1. La carga 1 se conoce, es igual a la carga total. Y la capacidad 1 es un dato, 4 picofaradios. Se hace la división y sale 19,56 voltios. Algo parecido se hace con la diferencia de potencial 2, la DDP2 del condensador 2. Sería carga, la misma fórmula, sobre capacidad. Como es 2, voltaje 2 o DDP2, carga 2 sobre capacidad 2. La carga 2 se conoce, es igual a la carga total. La capacidad 2 es 5 picofaradios. Se hace la operación y sale 15,65 voltios. Lo propio para el condensador 3. El voltaje 3 será carga sobre capacidad. Carga 3 sobre capacidad 3. La carga 3 se conoce, es la carga total. La capacidad 3 es un dato en la gráfica, 8 picofaradios. Se hace la operación y se tiene ahí la operación.
Bien, con las disculpas en el caso. Entonces, estábamos sacando la diferencia de potencial para cada condensador. Para el condensador 3, será, por supuesto, la carga 3 sobre la capacidad 3 y sale 9,78 voltios. Bien, se ha calculado la diferencia de potencial de cada uno. Y hacemos una prueba. Otra característica de la asociación de condensadores en serie es que dice que la diferencia de potencial total o voltaje total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. O sea, el voltaje total aquí, el voltaje total, que sería aquí el voltaje total, será igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Evidentemente, haciendo esa suma, de lo calculado sale 44,96. 44,96 voltios. Evidentemente, por cuestión de decimales, equivalente a los 45 voltios. Por la cuestión de decimales, falta 4 centésimas. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ninguna. Bien. Un problema más. Bueno, este es el problema 3. Problema número 3. En la asociación de condensadores de la figura, calcular la capacidad equivalente. Inciso A. Inciso B, la carga de cada condensador. Inciso C, la diferencia de potencial para cada condensador. No. Esta asociación es en paralelo. El voltaje total, 130 voltios. Capacidad 1, 4 picofaradios. Capacidad 2, 5 picofaradios. Capacidad 3, 8 picofaradios. Entonces, inciso A, la capacidad equivalente. Hemos visto que en paralelo, la capacidad total o equivalente es igual a la suma de las capacidades individuales. En una asociación de condensadores en paralelo, la capacidad equivalente es igual a la suma de las capacidades individuales. Esa es la fórmula que la conocemos. Y simplemente eso lo aplica. 4 más 5 más 8 da 17 picofaradios. Porque en paralelo se suman directamente las capacidades individuales para obtener la capacidad total. Inciso B, dice la carga de cada condensador. La carga de cada condensador. Volvemos a ver cómo la fórmula general es capacidad carga Q sobre diferencia de potencial B. Despejando Q es igual a C por B. Podemos sacar la carga total. Esta sería la fórmula. La carga, despejando de la ecuación de capacidad, la carga es, en general, capacidad por diferencia potencial. Si es carga total, sería la capacidad total por el voltaje total. La capacidad total se ha calculado 17 picofaradios. El voltaje total es un dato, 130 voltios. Se multiplica y da la carga total 2210 picofaradios. Con la fórmula parecida, entonces carga 1 será capacidad 1 por voltaje. Aquí viene el conocimiento de teoría. La diferencia de potencial o voltaje en paralelo es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente. Por eso sería la carga 1
sería la capacidad 1 por el voltaje total que se conoce. ¿No? Digo otra vez, en paralelo, la diferencia de potencial total o voltaje total es igual a la diferencia de potencial individual. Podríamos haber puesto carga 1 por voltaje 1 y sabemos que el voltaje 1 es igual al voltaje total. Sale 520 picofaradios. Y así sucesivamente, la carga 2 será capacidad 2 por voltaje 2 o voltaje total. La carga 3, similarmente, será la capacidad 3 por voltaje 3 o voltaje total. Se calculan las cargas. La carga 1, 520 picofaradios, la carga 2, 650 y la carga 3, 1040. Otra vez como prueba, en paralelo, otra de las propiedades dice, la carga total es igual a la suma de las cargas individuales. Entonces, sumando las cargas, evidentemente, sale 2210. Entonces, se comprueba que la carga total, se ha comprobado, es igual a esta carga. Es la misma. La prueba. Y el inciso C, la diferencia de potencial para cada condensador. Bueno, esta es una pregunta básicamente conceptual, porque sabemos que la diferencia de potencial total es 130 voltios. Y dice en paralelo, el voltaje total es igual al voltaje de cada condensador. El voltaje total sería igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, serían los 130 voltios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy ingeniero. Muy bien. Entonces, seguimos. Bien. Problema. Otro problema más. En la asociación de condensadores de la figura, calcular A, la capacidad equivalente, B, la carga total y C, la diferencia de potencial para cada condensador. Bien. Aquí está la figura. Tenemos ¿cuántos? Condensador 1, 15 microfaradios. 2, 20 microfaradios. 3, 20 microfaradios. 4, 35 microfaradios. 5, 15 microfaradios. 6, 7 microfaradios. Y 7, 15 microfaradios. 7 condensadores asociados tal cual se muestra en la figura. Cuando es una asociación así, se va haciendo, primero, dibujando circuitos simplificados. Circuitos simplificados. Por ejemplo, se puede ver que estos dos están en serie y va a quedar uno solo. Empezamos por aquí si quieren. Bueno, estos dos están en serie. Están en paralelo. C5 están en paralelo. Y aquí sacamos uno solo, que sería la capacidad A. Digamos. Capacidad A. De esos dos. Aquí estos están en serie, C3 y C2 están en serie. Se saca uno solo, que sería capacidad B. Ya. Pero fíjense.
y se calcula con las fórmulas correspondientes. Ahora, el que quede de C sub A es uno solo. El que quede, aquí voy a ponerlo con otro color. El que quede de C sub A es uno solo, ¿no? Y juntamente con C sub 4 estarían en serie o paralelo. Pregunto. ¿En serie, ingeniero? En serie, correcto. Y eso sería C sub C. La capacidad C sub C. Bien. Ingeniero, ¿me puede repetir, por favor? Claro. No logré entender bien. Ya. Primeramente, estamos haciendo la capacidad del condensador 5 y 6. Están en paralelo. Y sacamos C sub A. Capacidad 5 y capacidad 6 están en paralelo y sacamos C sub A con la fórmula. Simultáneamente, C sub 2 y C sub 3 están en serie. Estos dos están en serie. Ustedes pueden dibujarlo otra vez en su cuaderno y es C sub B. C sub B. Luego, el que queda de C sub A con este C sub 4 estarán en serie. Y va a quedar uno solo. El de capacidad C. El C sub C. Ahí va a quedar uno solo. Ahora, si se puede imaginar, y si no, vamos a tener que dibujar caso por caso. El que quede de C sub C es uno solo. Con C sub B, ¿estaría en serie o paralelo? ¿Paralelo? Paralelo. Ahí, ahí. Aquí. Bueno, no importa, converte. El que quede estarían en paralelo. Y sería C sub D. C sub D. Y finalmente, de todo esto va a quedar uno solo, que sería C sub D. Y finalmente se hace en serie. C sub D. Y finalmente queda en serie. Quedan en serie total. Ya, ahora quedan en serie. En serie. Esto que he explicado aquí con estas curvas encedadas, lo he puesto aquí en forma analítica, ¿no? Y simplemente es hacer los cálculos. Bien. En todo caso, esto se lo voy a pasar y el día lunes vamos a hacer en Word, paso por paso, para que se entienda mejor. Vayan repasando la parte teórica, las características. Esto he hecho en PowerPoint y me es un poco más difícil aquí con el teclado de texto. Aquí, por ejemplo, escribir. Bueno, escribir puedo, pero hacer una fórmula, no sé, no puedo. Bueno, en cambio en Word sí. Así que el día lunes vamos a hacer en Word, paso por paso, no como he puesto aquí todo el problema y lo estoy explicando. Vamos a hacer uno por uno, para que se entienda mejor, e inclusive dibujándolo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso sería todo por hoy. Les recuerdo que tienen que presentar la tarea semanal, los que no lo han hecho hasta esta noche,
La primera semana he calificado a todos los que han presentado. Ahí tienen su felicitación o su recomendación. La mayor parte son de felicitación. Estamos mejorando. Entonces, la tarea les encargo para hoy mismo presentarla, no esperen el último minuto. Y nos vemos el día. Ingeniero, disculpe. Los documentos, esos documentos con los que nos explicó hoy día, ¿lo va a mandar hoy, disculpe? Claro. Enseguida lo mando esto. Ingeniero. Sí. No sé si de la próxima clase usted puede grabar sus clases. Pasa que usted dice algunas palabras claves que pueden entrar en el examen y eso es para anotarlo. Voy a intentarlo porque la nube que he grabado tanto que ya no me recibe mucha grabación. O como se contrario, voy a empezar a borrar algunas grabaciones, pero está bien, voy a hacer una grabación de 2 horas en cada clase. Es bastante, pero la parte teórica voy a intentar grabar la parte teórica el día lunes. La parte teórica. Hoy, ingeniero. Más morosos. Bien, otra pregunta, Castro. ¿Podría grabarlas yo la clase? Pero me tendría que dar permiso y yo les paso a mis compañeros, no tengo problema. Ah, claro, si alguien quiere grabar mi clase, más bien me hacen el favor y me los envían para que yo ponga el grupo. No tengo ningún problema porque, ¿qué digo? No estoy hablando secreto, ni estoy haciendo nada que pueda ofender a alguien. Entonces, si alguien puede grabar la clase, porque ahora, como yo estoy anfitrión, entonces yo no estoy moviendo, qué sé yo, escribiendo, poniendo flechitas, etc. Si alguien sabe y puede grabarlo, yo no tengo ningún problema. Está bien, ingeniero. Como dice mi compañero, eso nos va a servir demasiado para los exámenes orales, para que está sea bien. Nuestro material de apoyo. Está bien. Yo les cuento como anécdota que hace un par de años un compañero me preguntó en las clases presenciales si podía grabar. Claro que sí, no hay ningún problema si podía grabar. Y bueno, por lo menos unas 3 semanas iba con su filmadora y empezaba a filmar lo que hacía, se cansó y lo dejó. Bueno, de todos modos van a tener el apunte, el resumen y pues con mucho gusto. Bien, ¿más preguntas? Bueno, tengan un buen fin de semana, disfruten el buen clima. Y nos vemos el día lunes. Gracias, ingeniero, igualmente. Gracias. Hola, ingeniero. Ingeniero, bendiciones. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós. Que tenga buen fin de. Gracias, ingeniero. Gracias. Adiós.